corazón, sale de la religión, con casino, con internado y con un gimnasio. Por lo tanto, nosotros sin duda nos sentimos mucho, nos sentimos enormemente como autoridades de ustedes, pero además hemos querido solidarizar con ustedes por esta enorme pérdida que significó este recibimiento educacional. Vamos a hablar de proyectos, así que confíen en que trabajo conjunto, ¿cierto? Vamos a sacarlo adelante lo antes posible. Por la gente de Cama, por los niños de Cama que estaban ellos muy encariñados con su escuela, que esperaron una escuela nueva, pero todos queríamos que la escuela se pudiera construir sobre la base de la aprobación del proyecto, de irla, entre comillas, desmantelando poco a poco, no con incendio como el que ocurrió anoche. Así que estamos muy sentidos por lo que ocurrió, muy sentidos también porque la gente de Cama ha manifestado un gran dolor por la pérdida de la escuela. Para mí es súper doloroso porque son 28 años de esta escuela y veo que de mi sala no queda absolutamente nada. Imagínese, toda mi vida trabajando en esta escuela, yo nunca pensé que iba a haber destruido todo esto, aunque se dice que lo material se recupera, pero los sentimientos son tan profundos que en este momento no sé, pero solamente pido a Dios que me dé resistencia para poder soportar esto y ojalá el tiempo sea rápido para que yo pueda ver la nueva construcción de esa escuela y tenga esa satisfacción de decir, los niños de mi comunidad otra vez tienen algo que va a ser para ellos mucho mejor. Pero esperamos ponernos todos a disposición, todo el gobierno regional, a disposición del municipio local, que tiene que liderar este proceso de reposición de la escuela, de la nueva escuela Los Linares de Cama. Está el ánimo, los profesores de esta escuela quieren a esta comunidad. Casi nadie vive acá, pero la quieren como propia. Autoridades locales encabezadas por su alcalde Ramón Espinosa, ¿no es cierto?, que sabemos, ¿no es cierto?, de su empeño, de su esfuerzo y de su compromiso justamente con la educación, y en este caso sabemos que lo va a lograr lo más pronto posible porque es una persona comprometida. Va a haber una escuela nueva, con un gimnasio, ¿verdad?, con salas nuevas. Con todo, digamos, en el fondo, un tema, digamos, que va a permitir que los chicos tengan la mejor, en el fondo, educación posible.